Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Les habla su amigo Francisco del canal iPutters2554. Como pueden ver el título, hoy les voy a enseñar a cómo descargar Minecraft.1.6 en sus snapshots, con todas sus snapshots, incluyendo la más reciente. Bueno, como muchos sabrán por ahí, hay un nuevo launcher, que te cargaba sin ser premium, pero lamentablemente ese launcher Mojang ya lo bloqueó y ya no estará más a disposición. Bueno, pero para eso yo les traigo un nuevo launcher que desde luego yo se los voy a estar dejando en la descripción del video. Se van a descargar este archivo, el archivo lo voy a estar dejando en Mega o en cualquier otro servidor. Aprovecho para decirles que mi cuenta en 4Charter recibió un strike, lo cual no es posible descargar todos los archivos de mis anteriores videos, para que estén informados. Bueno, entonces prosigamos con el tutorial. Hago un corto. Miren, los links de los anteriores videos voy a estar subiéndolos poco a poco, ya que es muy estresante subir todos los videos, todos los links al mismo tiempo, y pues no manches. Pero bueno, prosigamos con el tutorial ahora sí. Bueno, para eso se van a descargar el archivo, como lo dije anteriormente. Van a dar clic derecho sobre él y vamos a dar en extraer en MC Open Launcher. Una vez hecho eso, nos va a crear una carpeta. La vamos a abrir y nos va a venir los tres archivos que anteriormente nos aparecía en el launcher anterior. Pero antes vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir al directorio de nuestro Minecraft, sea Minecraft 1.6, 1. lo que sea. Vamos a dar la combinación de Windows más R. Nos vamos a ir a la dirección esta que está aquí en la pantalla, appdata. Vamos a dar a aceptar y nos va a aparecer el directorio de Minecraft. Bueno, para eso vamos a dar clic derecho sobre él y vamos a dar copiar. Esto es solamente para respaldar nuestro Minecraft con el que jugamos online o viceversa. Bueno, vamos a dar copiar. Como pueden ver, yo ya lo copié. Yo ya me les adelanté un poco. Este es mi Minecraft original con el que yo juego en servidores. Bueno, entonces vamos a copiar estos tres archivos de aquí. Vamos a dar clic derecho, copiar. Vamos a irnos a nuestro Minecraft y lo vamos a pegar aquí. Vamos a dar clic en pegar. A mí me sale reemplazar los archivos de destino porque yo ya lo hice anteriormente. En ese caso yo lo voy a cancelar, pero ustedes van a dar en pegar. Bueno, una vez hecho eso, vamos a abrir este archivo que nos quedó aquí. Como pueden ver, a mí ya me abrió directamente, pero si a ustedes no les va a abrir un cuadrito que nos va a decir que localicemos la ruta. Para eso nos va a pedir una dirección. Vamos a dar clic aquí y nos va a pedir que copiamos esto. En mi caso, mi nombre de usuario es Francisco LPZ, pero en su caso solamente van a copiar todo esto. Van a dar clic derecho, copiar, y lo van a pegar ahí en la dirección que les pida. Una vez hecho esto, le van a dar play y automáticamente nos va a brincar hasta acá. Una vez hecho esto, como pueden ver, aquí está el folder en que yo lo pegué, es este. Y como pueden ver, acá me salen las snapshots ya, la más reciente, que es la 13W18C. Y a continuación vamos a introducir nuestro usuario. Bueno, como pueden ver, yo ya no me dejo introducir el usuario perfectamente y le vamos a dar play. Aquí nos va a aparecer esto, que está descargando los archivos. En mi caso ya lo está corriendo directamente porque yo anteriormente ya me lo había descargado. Y a continuación nos va a aparecer ya el juego.
Bueno, como pueden ver, no nos vamos a meter a multijugador porque nos va a pedir que actualicemos. Y en este caso eso no lo queremos, si no nos botaría el juego de nuevo. Vamos a ir a un jugador. Y vamos a crear un mundo nuevo. Lo voy a poner en creativo, opciones mundo, super plano. Vamos a dar crear mundo nuevo. Espero y tampoco me lava con un... que me grabe con un poco de lag, porque odio el lag. Yeah. Bueno, como pueden ver, no está grabando un poco de lag. A ver. Mierda, 17 FPS. Bueno. Bueno, como pueden ver, aquí estoy en el modo creativo. Vamos a abrir nuestro inventario y vamos a ver las cosas nuevas que hay. Bueno, pues vamos a mirar. Una de las cosas nuevas que es esta cosa de acá, las alfombras. También vamos a mirar los caballitos por ahí a ver si los encontramos. Aquí está la armadura del caballo, pólvora para cohetes, a ver, esa cosa tampoco la había visto. Caballos por aquí, este es el origen murciélago, origen de bruja, origen de aldeano. Punto de origen de Blaze. Origen de pececillo de plata. Oye, eso tampoco lo he visto, ¿eh? Enderman, malditos caballos. A ver. Puta madre. Aquí está. También había visto lo que sería un burro, pero no sé, no me acuerdo en qué snapshot, no sé. Pero bueno, aquí está la reversión esta, vamos a buscar más cosas a ver qué hay por acá. Que sería el bloque de alfalfa, vamos a buscarlo. Aquí está. Ese también es nuevo. Y el bloque de carbón. Bueno, a ver, vamos a poner esto por aquí. Oye, de veras este mola bastante porque, en serio, me gustaría construir una casa así. Bueno, vamos a ver el bloque de alfalfa. Bueno, para esto me gustaría como construir un tipo de establo, con caballos amarrados y eso. Estaría guay. Y mierda, mierda, eso ya lo había visto. Nada más que no recordaba cómo se llamaba. Vamos a montar ese caballito. Ahí está. Vale. Caballillo loco. Bueno, vamos a. Tenemos que domarlo, tenemos que darle alfalfa, creo. ¿Sí, no? No recuerdo bien. Bueno. O manzanas, ¿no? Es que yo había jugado anteriormente una snapshot más viejita y se le daba alfalfa y con eso se domaba, pero ahora creo que tienes que subírtele, no sé. Uya, maldito caballo, coño. Perdónenlo, noob, es que no había jugado esta snapshot, maldito, te voy a matar por gay. Mierda. Momento fallo. Pero bueno, ahí está el maldito caballo. No sé cómo se doma en verdad. Aquí están las alfombras. Las alfombras. Y pues, como pueden ver, funciona perfectamente. Mira, ya hay más malditos caballos. Ya está un puerco. Oye. O un caballo blanco. Quiero subirte. Mierda. A ver, vamos a intentar con manzanas, a ver si. Bitch. No sé dónde están las manzanas. Oye. Sí, montar. Mejor monto un puerco, es más, mucho más fácil, te lo juro. A ver, si no comes manzanas te mando la mierda, maldito. Muérete, maldito hijo de puta.
Ay, da igual. Lo importante es que sirve esa mamada. Luego estaré viendo a ver cómo está esta hueva. Bueno, entonces eso sería todo. Vamos a salirnos del juego y a entrar de nuevo. Vamos a guardar y salir. Vamos a salir del juego. Y cada vez que ahora queramos entrar, solamente vamos a ejecutar nuestro Minecraft, que sería un acceso directo, y automáticamente ya nos va a abrir esto. Bueno, entonces eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben dar clic en el botón me gusta, comentar y suscribirse. Perdón por no estar subiendo videos, pero es que aún tengo mucha flojera estar subiendo videos y ya ven los haters y no manches. Por eso no subí videos. Pero bueno, ahí estaremos atentos con ustedes y entonces hasta la próxima. Chao.